es el fentanilo? El fentanilo es un fármaco creado para aliviar los dolores terribles de enfermedades, algunas terminales. Pero también es usado como placebo, donde se vuelve altamente adictivo. Los estadounidenses de todas las clases sociales lo usan pensando en encontrar una puerta de salida que les ofrezca un confort deseado. Esto ocurre sin distingo de género ni de profesión, pero para saber más acerca de esta peligrosa y adictiva droga, vamos camino hacia la verdad. El fentanilo es un fármaco asociado al cáncer terminal y a otras enfermedades, calmando el dolor y prolongando el alivio. El fentanilo es una droga 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, los cuales son narcóticos naturales, mientras que el fentanilo, creado en China, es un narcótico artificial que es muy barato de producir e incluso la DEA afirma que las estadísticas muestran que las muertes se han disparado porque una dosis puede provocar una sobredosis mortal. Y cabe aclarar que está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El fentanilo no es una droga nueva. Hace 60 años fue creada como un poderoso analgésico que, mezclado con otras sustancias, crea una fuerte adicción e incluso la muerte. Es sabido que entre 2005 y 2007 ya habían ocurrido más de 1000 muertes que fueron atribuidas a este fármaco. Investigadores y analistas coincidieron que esta droga es el nuevo tesoro del crimen organizado en México, y aun cuando la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, perteneciente a una dependencia federal del gobierno mexicano, de la Secretaría de Salud, asegura que el fentanilo no se produce ni se consume en México. La Fiscalía General de la República reconoció el año pasado que se enfrenta en México una situación de emergencia por el alza del consumo de opiáceos, principalmente del fentanilo y sus análogos, fabricados completamente en laboratorios clandestinos y por lo mismo más adictivos. ¿Cómo se puede consumir? En forma de parches, por vía sublingual, en forma de spray nasal, comprimidos para chupar, vía intravenosa y vía epidural. Con respecto a lo medicinal, se elimina esta droga por medio de la orina. Lo malo es cuando se usa como medio recreativo, porque es cuando mata. La DEA asegura que la droga proviene principalmente de México, donde las autoridades han desmantelado varios laboratorios clandestinos. Investigadores y analistas han coincidido en que el fentanilo es el nuevo tesoro del crimen organizado en México. Los efectos del fentanilo incluyen sobredosis. Ocurre cuando una droga causa efectos secundarios graves y síntomas que ponen en peligro la vida. Cuando se presenta una sobredosis de fentanilo, la respiración puede hacerse más lenta o detenerse por completo, igual que en la heroína. Esto puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y producir hipoxia. Esta puede llevar a un estado de coma y causar daños permanentes en el cerebro. También puede causar la muerte. Sin embargo, para revertir los síntomas se usa la naloxona. Es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. La diferencia se presenta cuando se trata del fentanilo, porque se requiere más de 8 o 10 pinchazos, con costo de 800 pesos cada uno, para que recupere la conciencia. El efecto de esta droga dura 40 minutos, por lo que la persona se pincha 8 o 10 veces más al día, lo cual ocasiona otros problemas, como son pincharse en condiciones de alta insalubridad, ocasionando que se infecten y requieran hospitalización. Esta gente vive casi en situación de calle, ignoradas por el gobierno. Tanto es así que se pierden casi estadísticamente.
Efectos secundarios del fentanilo: aumento de la temperatura corporal, falta de oxigenación cerebral, depresión, ideas suicidas, aletargamiento, en algunos casos agresividad extrema, náuseas, estreñimiento, contracciones musculares, problemas respiratorios. Lo más grave que produce es que la caja torácica se endurezca tanto que los pulmones ya no puedan funcionar y entonces las personas mueren ahogadas. En los Estados Unidos, la situación del uso del fentanilo ha rebasado a ese gobierno. Hay lugares como Filadelfia donde se puede ver a la gente en estado zombie, usando las calles como lugar para hacer de todo. Este problema del consumo del fentanilo también se ha extendido a México, aparejado con el problema de las armas usadas por los cárteles de la droga. Estas son de todos los calibres, como es el cuerno de chivo, entre otras. Huelga agregar que el gran proveedor de armas son, como siempre, los Estados Unidos, que juega un doble papel moral ante el mundo, de juez y villano, de proveedor y consumidor. Por otra parte, México es el dueño de gran cantidad de litio metal que se puede considerar como el nuevo oro blanco ambicionado tanto por las corporaciones como por los gobiernos extranjeros. Ante esta situación, Estados Unidos aprieta el acelerador por la carrera del litio y México se vuelve un nuevo botín a conquistar por los estadounidenses, a pesar que Estados Unidos tiene un 4% de las reservas del mundo. Pero volviendo al fentanilo, los Estados Unidos tienen cárteles de la droga, las cuales trafican, compran, venden y distribuyen a todo Estados Unidos. Y por si esto fuera poco, también tienen cárteles distribuidores de armas, que son las causantes de desestabilizar a países como México, pues ellos siempre han estado presentes en todas nuestras guerras y también nos han invadido, aprovechando siempre su adelanto tecnológico y científico, creando armas de alto poder, las cuales venden a discreción, creando una gran empresa armamentista, la cual le arroja grandes dividendos. Un representante del Partido Republicano, Dan Crenshaw, propone que se autorice al ejército norteamericano a invadir a México para combatir a los cárteles de la droga, que son realmente terroristas y amenazan tanto a mexicanos como matan estadounidenses con el fentanilo, y se atrevió a dirigirse al presidente de México, AMLO, reclamándole la falta de atención que tiene para los cárteles de la droga en México, y le cuestionó: presidente, ¿está usted con el pueblo mexicano o con los capos de los cárteles? El presidente mexicano contestó que esa posición era partidista y oportunista, ya que se acercan las elecciones de los Estados Unidos, que en esta problemática se deben ver las causas por las cuales los norteamericanos consumen drogas. La problemática de drogadicción y de armamento lo enfrentarían tanto los partidos políticos demócratas como republicanos, junto con el gobierno mexicano, y tratarían de encontrar estrategias efectivas para remediar esos problemas desde sus causas, y que de ninguna manera se tolerará una invasión estadounidense, porque en México no existe el terrorismo, y eso lo atestiguó el 27 de febrero el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos al Congreso. Su informe sobre terrorismo irá a conocer que en México no hay vinculación con grupos terroristas
y que la cooperación en este tema es buena. Puestas las fichas sobre el tablero, los invitamos a jugar opinando sobre esta pregunta. ¿Es solo el fentanilo la causa del malestar que sufre el gobierno norteamericano? ¿O son las ambiciones de invadir a México para robarse el nuevo botín conocido como el oro blanco llamado litio? Esperamos tu respuesta al final de este video. Déjala en la cajita de los comentarios. Te recordamos darnos un like, compartir para que otros sepan más sobre el fentanilo y cuál podría ser el fondo real del problema. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano.